Ay, Rosy. Ay, Rosy. Good Good evening. night. Ay, Rosy, a ver, ¿tiene algo en el que yo le pueda ayudar, Rosy, donde usted tenga dudas o algo? Y había una pregunta que tenía de la clase anterior, Okay. donde nosotros resumimos y decía, she, tendría que ser, she's not hungry. Hungry, ¿verdad? Pero ahí solo estaba, she's NT hungry. Entonces yo no sabía si solo le teníamos que agregar la o cómo era la Era el oración para decir el negativo. ejercicio del manual, Rosy. Sí, ¿Se que recuerda la decía página? El número. N. Espérame No ahorita. creo. She's unfamiliar. No, no lo tengo aquí. Miren la que estamos Pero aquí bueno. ahorita. Mi cámara la puedo mover, sí, ¿verdad? Sí. Ah, pues era esto, mire. No me deja. Está viendo mi cámara, mi libreta. No puedo ver si No. ve mi libreta. No, ahorita no veo a Rosy. No, ¿verdad? Pero la cosa es que llevaba un cheese, Ajá. N, la T de arriba y Okay. la T nada más. Y había que complementarla. Entonces yo le puse she's not angry, pero no sé si está correcto. ¿O por qué es que no llevaba la U? A ver, permítame. Era de la presentación que yo les compartí. Era de uno que complementamos, por ejemplo, we are not yet, I am from Turkey, they are not back, Ari is your dog, I am. Estoy complementando con el. Bueno, no lo encuentro ahorita, Rosy, pero sí tiene que llevar la N, la O y la T, si no la va a contractar. Tendría que decir she's not, ¿verdad? Si la va a hacer de forma contractada, entonces sería una forma es is, la N, el apóstrofe y la T. Isn't. Ah, ajá. ¿Verdad? Ajá. O la otra forma, bueno, aquí se la muestro rapidito para que usted lo vea. A ver, permítame. A ver. Una forma sería, por ejemplo, cuando no está contractada, es así: she's not hungry. All right. O decimos: she's not hungry. O la última que decimos: she isn't. Oops, she isn't hungry. All right. Cualquiera de esas tres, Rosy, es correcta siempre y cuando el apóstrofe vaya en esta posición, ¿verdad? Ajá. Ah, pues en la oración que nos había, que estaba y que teníamos que completar, estaba el apóstrofe, pero no estaba la O, solo el Ah, apóstrofe y la T. okay, all Entonces, right, era la O la que hacía falta ahí, ¿verdad? exacto, sí, Bueno, esa era la única duda que tenía. Okay, Gracias. Rosy. Está bien, no hay problema. Very good. Ya All se me right. fue. Sí, I know. Go to sleep. That's okay, Rosie. Yeah, don't worry about it. No, that's okay. Bye. Bye. I'll Bye, see you. teacher. Yes, bye, Rosie. I'll see you tomorrow, okay? Bye. Yes. Bye. Bye.